But this is serious here. Mengist, Yanta, Natana, the right way, the spiritual sodomy way, right here, of those who have gone astray from His Majesty, Mengist, Yanta, Nowina. This is a very key word. They've changed the gender, just as the serpent changed the agenda and the gender to deceive Eve. Right? Deceiving Eve is like deceiving the church, both a female and also the soul. Owl. Hey, shalom. Bienvenidos a todos. Saludo especial al Rastafari y no limitado. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Habla Raz Alonso Terferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá, LOJ Society Español, LOJ Society Issacar. La fecha es, pues técnicamente es viernes, agosto 12, 2016, son las 12:27 minutos AM. Ahora, acompañando esta presentación, va a haber un videoclip, aunque corto, el cual prestamos de una más completa enseñanza de Raz Dino Seferri, nuestro hermano Wendem Yadon. Y pues en este caso, nuestro hermano Yadon nos enseña acerca de los errores dentro del Padre Nuestro. Y pues continuamos con este tema de la corrupción dentro de la Iglesia Ortodoxa Etíope. En este caso, vamos a presentar en relación a lo que presentó pues Raz Dino Seferri, aunque no vamos a pues irnos en tan grande detalle. Sin embargo, más o menos vamos a sumar las cuentas de lo que se trajo al frente. Raz Dino Seferri está comparando pues el Metzav Kedush, el libro de los siete sellos, es decir, la Biblia autorizada y revisada por Su Majestad Imperial Haile Selassie I, en Beamarnia, en Amhárico, y pues la compara a un error que, aunque muy pequeño, pero muy significante, el cual encontró en una versión imprimida en los 80s, vamos a ver, la cual en el Mekdem, es decir, en el prólogo o prefacio, en el adelanto, se le atribuye la versión a Abba Tekle Haimanot. Bueno, no sé por qué tenemos aquí Kedeme. De una vez lo presentamos, Kedeme. La significancia sería preceder o avanzar o el avance. El ser primero, el ser la cabeza de o ser al frente de. El venir antes, venir al frente, el ir adelante, el anticipar y el hacer en avanzado, en avance, el ser rápido, es decir, del ver, estar a la vista con rapidez. Ahora pues continuemos. Errores de la Iglesia Ortodoxa Etíope en relación al Padre Nuestro. La oración de nuestro Señor Negro y Salvador, Jesús Cristo, Yeshua Mashiach. Dice nuestro hermano Yadon que pues en esta publicación el Antiguo Testamento prácticamente está de acuerdo al Metzav Kedush, la Biblia autorizada por Su Majestad Imperial Haile Selassie I. Y es un poco diferente porque incluye 81 libros. Es diferente cantidad a la que incluye el Metzav Kedush. Creo que son 66, si no estoy equivocado. Y en otras palabras, la corrupción que encuentra Raz Dino Seferri se encuentra específicamente dentro del Nuevo Testamento y en comparación a la Biblia autorizada por Haile Selassie I. Cuando decimos que la Biblia de Haile Selassie I contiene, creo que 66 libros y esta otra versión contiene 81. La Iglesia etíope siempre ha tenido muchos textos y manuscritos, pergaminos, escrituras antiguas. Y sí son ciertas y verdaderas y pues se confían en ellas. Pero lo que quiero decir ahorita que pues
se presta la oportunidad para hablar sobre el tema, es de que prácticamente no es decir que los otros libros no tienen información importante, claro que sí lo tienen, pero a lo mejor del entendimiento que yo he podido recibir, prácticamente Su Majestad Imperial lo que nos intenta decir es que aunque hay muchas escrituras, muchos libros que son ciertos y auténticos, por lo general los 66 libros que encontramos en la Biblia es suficiente, es más que suficiente. De hecho, yo diría que es más de lo que jamás vamos a poder descifrar por completo. Entonces, tampoco estoy desanimando a nadie que haga sus estudios en el Apócrifa o en los libros del Apocalipsis o Apócrifa, no sé cómo se traduciera eso, en los libros extracanánicos, o sea, fuera de los 66 libros. O sea, no estamos desanimando a ninguno que estudie estas cosas. En lo personal, yo no las estudio porque con toda sinceridad, lo que aprendo en la Biblia me ayuda por lejos mucho más de lo que pudiera aprender en otro libro, porque o sea que en la Biblia se encuentra la base, se encuentra la fundación, lo que nos sostiene. Y en los otros libros quizás leas todo el libro y obtengas uno que otro detalle que es diferente a la Biblia. Y pues en unos tiempos como estos yo prefiero aterrizarme por completo en la Biblia. Y lo que he aprendido es que estoy hablando cosas yo y individuos me dicen, ah, eso está en el libro de este libro. Ah, está en este libro. Ah, lo que dices se escucha como este otro libro. Pero continúan esta gente diciendo, no, pero es que los libros de la Apócrifa son los libros más avanzados, que ahí están los secretos, pero no los entienden y yo estoy hablando los mismos secretos que ellos no entienden hasta el momento que yo los predico y yo no leo aquellos libros. Así es de que yo confío en que los 66 libros me hacen bien. De hecho, están tan aterrizados, están tan unidos a la raíz que entendiendo el Torá y los profetas, los libros poéticos y el Nuevo Testamento, yo me aseguro a mí mismo, porque yo lo sé por verdad, que entiendes los patrones principales de la creación y nada es secreto. Escucho a veces a gente hablar acerca de otros libros y yo les explico qué están leyendo. ¿Por qué? Porque el Torá y los profetas y el Nuevo Testamento nos da todo lo que ocupamos para poder discernir o dividir correctamente los demás libros. Así es de que esa es mi opinión, no desanimo a nadie, cada quien por sí mismo. Nos vamos a estar enfocando en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 6, empezando con el versículo 9, el Padre Nuestro. En el inglés se le dice pues la oración de nuestro Señor, negro y salvación, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach. Ahora, la corrupción al parecer pues principalmente viene de los cleros o clero, del clérigo. Y vamos a incluir correcciones las cuales no necesariamente se encuentran en esta escritura la cual se está comparando con la Biblia autorizada de Haile Selassie I, pero sí sabemos y ustedes van a darse cuenta rápidamente que estas otras versiones también tienen, bueno, nosotros vamos a declarar que tienen errores, pero van a darse cuenta que sí nos han contaminado. Yo soy culpable también de esto. Yo al principio también decía así, apatachen hoy, pesemayem tenor, porque esto es algo que se ha producido principalmente en el occidente, aquí en el oeste, aquí en las Américas, para hacernos corruptos. Sea a propósito, no lo sé, sea ignorancia, envidia o error, no deja de ser grave y no deja de ser pecado. Apatachen hoy, pesemayem tenor. Esta copia de la Biblia no contiene ese error, pero se hace mención de él. La cosa aquí es de que Besemay es en el cielo en el sentido singular, o sea, un cielo. Y pues la cosa es de que, vean aquí, en la Biblia autorizada por Haile Selassie I dice Besamayat, es decir, tiene una T que hace el cielo femenino y lo hace plural. Yem tenor, abatachen hoy. Entonces los cielos son plurales. Y esto concuerda con la enseñanza de la iglesia etíope. Ellos lo predican que hay distintos cielos. Entonces no tiene sentido que digamos Besemay cuando
En realidad, no nomás es en el cielo, pero en los cielos. Besemayat em temnor abatachen hoy. De hecho, esto concuerda con el hebreo que dice Avinu, nuestro padre, Shema Shemayim, los cielos, plural. Shema Shemayim, si sería un cielo, sería Shemayim, pero es Shema Shemayim. Incluso concuerda con el que es que dice Abuna, Ze besemayat. Ven cómo es más parecido al hebreo, Shema Shemayim, Ze besemayat, besemayat, contrario al Abatachen Hoy, Besemay Yem Tenor, que está equivocado. Y pues para amarrar, para sellar y confirmar, o sea, tenemos el que es que corresponde igual, el Beamarnia en Amhárico, la versión de Su Majestad Imperial, y tenemos el hebreo que también concuerda, y no vayamos tan lejos. Hay que utilizar el español. El español, veamos aquí, Santo Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, empezando con el versículo 9, dice también, correctamente, dice, a ver, y orando, no, 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 dice, no, o vosotros pues oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en los cielos, plural, tiene una S hacia el final. Y pues, ¿saben dónde no lo tiene con plural? Donde dice un cielo en el inglés. Dice, who art in heaven, quien está en el cielo, pero es cielos. O sea, hasta el español lo dice. Incluso en el Evangelio de San Lucas, el capítulo, vemos aquí, creo que lo anoté. Capítulo 11, versículo 2 al 4, incluso en ese. En esa área donde se hace referir al Padre Nuestro, pero no por completo, dice cielos, plural. Así es de que ahí está esa cosa, ese error. Ahora, los errores del Nuevo Testamento son como la sutilidad de la serpiente y cómo enreda a Eva. Ahora, la versión de la Biblia de la que hablábamos, que se utiliza para demostrar el error, es del año 1987, 88, algo así. Ahora, la versión autorizada por Su Majestad dice, pues fue originada en el 1961 y 62. Así es de que, bueno, vamos a ver, creo que. Bueno, de hecho sería, quizás sea necesario leerlo rápidamente en el Metzav Kedush. Así es de que dice, vamos a ver, Me'irav Sidist, capítulo 6, Yeget Achen, y Jesús Cristo Swengel, Kedush Mateus, Endet Safeu. Dice así. Vamos a ver, Kutre, número Zeteña, 9. Dice, vamos a ver, Besemayat, bueno, dice, en Ketij, en antes, en Tij, Tseliyu, Besemayat, en tenor, Abatachen hoy, Semj, Yiketes, Mengishtij, Timta, Fikarj, Besemay en Dehunech en Tihupemtre Tehun y Elet en Jerachnen, Zarri Seten, Enyam Tecmoye Betelunen, Yiker en Demnel, Betelachnen, Yiker Belen, Kekfumatnen, Enchiwete Fetena, Atagban, Mengesht, Yante, Natna, Halam Kebram, Lezelalemu, y finaliza diciendo Amén. Ahora vamos a entrar en un poco de detalle acerca de lo que habla Razia Rinus-Teferri en la presentación. Básicamente dice esto, Kikfum, del mal, del pecado, del error, no, del mal. Atenen, sálvanos. Enji, de cualquier forma, sálvanos, de cualquier manera, o sea, más líbranos, o sea, más Enji. De cualquier manera, de cualquier forma, de toda manera, de toda forma, huete hacia, o sea, hacia en dirección a, en camino a, fetena,
las tentaciones, las pruebas, los caminos, algo por ese sentido. Bueno, continuando, dice Atagban, es decir, no nos dejes entrar, no causes que entremos. Y Mengesht, el reino o el gobierno, Yante, aquí es donde debemos empezar a prestar atención. Yante, es decir, es tuyo, masculino, o sea, es tuyo como a un hombre, es tuyo de un hombre, Natena, porque ella es tuyo, hombre, la mujer es tuya, es decir, el reino, la mujer, el gobierno, hombre, masculino, tuyo, ella es. Y continúa diciendo Hailem y el poder, Kebrem y la gloria. Pero vemos que en algunas otras ocasiones solamente dice Hail Mesgana, o sea, el poder de gracias o de gratitud o agradecimiento. Ese es otro error que pues yo también lo he utilizado, pero pues ya que sé, ya no lo voy a utilizar. Continuando, dice pues en otras palabras, y tuyo es el poder y la gloria. Les delealemu para siempre, amén. En esto confío, pongo mi confianza, en esto hago, admito, doy admisión, o pues confieso. Ahora, el error que se encuentra en esta nueva Biblia es en lugar de decir Natena, porque ella es decir, Mengesht, el reino, el gobierno, Yante, de ti o tuyo, hombre, Natena, ella es tuyo. Y el poder, Hailem, y el honor o la gloria, Kebrem, para siempre, para de siglo en siglo. Amén. La corrupción es reemplazar Natena con Neuna. Es decir, Mengesht, el gobierno, es el reino, es femenino. Yante, de usted, hombre, o es tuyo, hombre, Natena, porque ella es. Pero después de la corrupción, algunos dicen revolución, nosotros sabemos que es traición, y pues los eventos de masacre y tortura y guerra y muerte testifican al error, al grave error que cometieron los etíopes. Eso testifica la verdad. Neuna significa porque él es de ti. O él es tuyo. O sea, en otras palabras, que es homosexual, o sea, que están diciendo que el hombre tiene para él mismo que él es del hombre, pero ¿quién es si dice Mengesht? Es decir, la T le da el aspecto femenino, el reino femenina. El gobierno es como mujer, y ante es tuyo, hombre, Neuna, porque hombre, porque él es hombre, o porque hombre es tuyo, o sea, no tiene sentido. Han cambiado el aspecto femenino a un aspecto masculino. Y pues quizás se les haga cosa pequeña, pero en realidad no lo es. De hecho, na significa el venir o el recibir. Se podría interpretar para que más o menos entiendamos. Y neu es él es. Que has de recibir un hombre ha de recibir un hombre. O sea, hay muchas cosas que podríamos decir que está completamente mal respecto a esto, porque pues lo que va a venir después es lo que se está viendo, la homosexualidad, que es completamente inadecuado. No condenamos a ningún homosexual porque sabemos que somos más que víctimas y no los culpamos. Hay algo más grande que se está llevando a cabo, y pues aunque confesamos con toda sinceridad que es incorrecto, tampoco vamos a molestar
o a hacer menos, o sea, pues, ¿qué puede hacer uno? Ahora, vamos a ver, pues, de hecho, Mengistech, o sea, Mengist, el reino, el gobierno, y la H al final lo hace singular, pero del hombre. Y continúa diciendo Temta, y esto es parte de la oración también. Y pues Temta es ella viene, quien es tuyo, el reino. Pues no concuerda con lo que se dice al último, pues, o sea, es evidencia de que pues el reino es femenino, pero le han agregado el porque él es de ti o porque él es tuyo. No, ella es de él, porque de Adán vino Eva. Ven la confusión. Mas Eva quiso que reemplazar a Adán, entonces, ¿cómo se lleva a cabo eso? La mujer actuando como hombre y el hombre actuando como mujer, ¿o cómo? Y hay presentación que hemos hablado de esto. Hemos hablado de cómo sucedió la creación. Y la verdad, siempre hemos tenido como, pues sabemos que es cierto, pero evidencia para sostenerlo no es fácil de recibir, siendo que nosotros de arriba recibimos mensaje, pero para explicarlo aquí en la Tierra es un poco pues más complicado. Sin embargo, aquí empezamos a ver cómo se justifica eso que habíamos hablado de cómo se dividió el hombre, el lado izquierdo y derecho, y la potencia que se guardó, es decir, más potencia de uno o el otro lado, y pues la mujer es el contrario y revuelto y volteado al revés. O sea, hablamos de eso. No podría referirlos al video porque no recuerdo exactamente el título ni nada por ese sentido, pero bueno, con esto, bueno, si hubiera sido de vez de Temta, si hubiera sido Yemta en el principio, pues entonces diríamos que pues también se le dice que es masculino, que viene el hombre, que él viene en el principio, entonces diríamos, bueno, pues se entiende por qué dice ella, porque ella es tuya, ella viene, quien es tuya, pero no es así. De otra manera hubiera dicho Yemta. Sé que no me explico con toda claridad, pero es solamente traemos al frente la evidencia así como pues muy muy brevemente. Y pues por eso tomo responsabilidad, me disculpo, pero pues nomás es así un repaso muy breve, pues nomás para saber qué está sucediendo. Así es que pausamos por lo pronto, damos gracias a todos, Shalom.